Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo del Cruz Azul se enfrenta a los Rayados del Monterrey. Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas, al equipo de Cruz Azul o al Monterrey. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido, por lo que si tú no te lo quieres perder, crack, suscríbete a este canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos cuando el equipo del Cruz Azul se enfrente a los Rayados del Monterrey en la repesca. Así es amigos, estos dos equipos se vuelven a ver las caras, pero ahora buscarán un lugar en los cuartos de final. Cracks, por un lado tenemos al equipo local, el Cruz Azul, buscará aprovechar su localía en el Estadio Azteca. Ojo amigos, este partido no podrá contar con afición, ya que como recordaremos fueron vetados por dos partidos. Cracks, el Cruz Azul no llega nada bien a este compromiso, viene de caer la jornada pasada, 4-3 ante el equipo de Pumas, mientras que los Rayados vienen de empatar a ceros ante las Águilas del América. Como se los decía, estos dos equipos se acaban de ver las caras hace algunas semanas y en esa ocasión el Monterrey goleó 5-1 al Cruz Azul. Ahora amigos, esperemos que el Cruz Azul esté concentrado, pero bueno, ya veremos qué tal les va a estos dos. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Monterrey del repechaje lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN, en este caso va por el canal 2, el canal de las estrellas, y dará inicio a las 5 p.m. hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, les haya servido, y si fue así no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video.